Hola amigos, les habla su amiga Lupito Ochoa. En esta ocasión les traigo una rica y refrescante y muy sencilla de preparar agua de tamarindo. ¿Quieren ver cómo la hago? Síganme viendo. Para nuestra rica agua de tamarindo vamos a necesitar tamarindos. Yo aquí tengo una libra de tamarindos, azúcar y agua. Aquí tenemos nuestros tamarindos. Lo primero que vamos a hacer, vamos a retirarle la cáscara a los tamarindos. Es muy muy fácil. Le vamos a quitar estas venitas que tiene. Esto va a ser para retirarle la pulpa a las semillas. Así. Miren cómo quedan. Y vamos a hacer eso con todos los tamarindos. Es muy fácil de quitarles la cáscara. Aquí ya terminamos de quitarle la cáscara a los tamarindos. Aquí tengo 2 litros de agua hirviendo. Y lo que vamos a hacer, le vamos a agregar los tamarindos. También los pueden remojar en agua, dejarlo unas 6 horas o los pueden dejar toda la noche. Pero también me gusta cómo suelta el sabor así hirviendo. Vamos a tapar y como ya están hirviendo, ahorita que hierva bien, bien, le vamos a bajar y lo voy a dejar hervir por 5 minutos los tamarindos. Los vamos a dejar hervir. Miren, pues aquí ya hirvieron muy bien, 5 minutos. Le tomé tiempo después de que empezó a hervir muy bien. Ahora lo que vamos a hacer, los vamos a apagar y los voy a retirar de aquí de la estufa y le vamos a quitar la tapadera para que se enfríen muy muy bien. Y después les enseño el siguiente paso ya que se nos enfríen. Aquí tenemos ya nuestros tamarindos, ya se enfrió completamente ya. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a machacar con nuestras manos bien limpias, las traigo bien limpias. Y pues si es para negocio pueden usar guantes o también pueden usar guantes en su casa. Miren, están bien bien suavecitos, fácil, miren. Fácil hacemos que salga la pulpa, queremos retirar la pulpa de las semillas. Queda muy muy rica esta agua de tamarindo. Le vamos a agregar aquí una taza de azúcar para que se vaya disolviendo. Para que se vaya disolviendo ahí, se vaya desbaratando el azúcar. Si quieren hacer un galón grande de agua, un garrafón, con ese ocupan 3 libras. Pero que esté el tamarindo así como está este, que esté fuerte de sabor, con 3 libras hacen un jarrón grande. Este es una libra. Una vez que ya sentimos que ya casi no tiene pulpa las semillas, lo que vamos a hacer, la vamos a ir poniendo aquí. Porque no la quiero colar toda, toda completamente, solo quiero sacarle lo más que se pueda. Porque también le pueden dejar las semillas un poquito. Yo voy a tratar, pero casi todo le voy a sacar. Y después esto lo vamos a enjuagar para que suelte bien, bien todo su sabor. Y así, vamos a reservar esto a un lado. Y aquí en una jarra la vamos a agregar. Después la vamos a pasar a una de vidrio. Ahorita aquí. Así, miren, solo vamos a dejar que se le vayan estas 3. Así. Ahí. Y aquí le vamos a agregar. Aquí en la ollita le vamos a agregar otro litro de agua. Y vamos a poner aquí las semillas. Y ahí vamos a agregárselo. Ahí
Serían 3 litros ahorita en total de agua que lleva, 2 cuando pusimos a hervir y 1 ahorita. Pero aquí ya quedó listo. Vamos a mezclar muy bien y a probar de azúcar o si le hace falta agua natural. Está perfecta, sí. No ocupa más azúcar, no está muy muy dulce. Así quedó buena ya. Porque ya con el hielo, ya no le voy a agregar más agua porque ya con el hielo pues se va a derretir y va a quedar perfecta. Miren qué bonito color tiene. Ahorita la vamos a agregar a una de vidrio aquí. Aquí al galoncito este, miren, con su tapadera, así los venden, qué bonito se ven y le pueden poner el popote. Lo que vamos a hacer, le vamos a poner aquí este, que es de mango. Lo usan para las margaritas o micheladas. Este está muy rico, me gusta el sabor. Y aquí lo que vamos a hacer, lo vamos a embarrar. Así los venden en una que se llama La Michoacana, en Baicelia. Así los embarran y se ven bien antojables las aguas, como la de tamarindo, la de pepino. Y dije, ay, lo voy a poner así para que se vea bien, bien antojable. Así lo embarramos un poco. Después le vamos a poner un poquito de Tajín. Un poquito de Tajín. Se me andaba cayendo por no enseñarles. Así, y le vamos a poner un poquito de chamoy. De chamoy y después, a ver, voy a poner aquí alrededor. Un poquito de chamoy, se me hace que el tajín iba al final. Primero iba el chamoy. Vamos a poner ahí. Así, y ahora sí le vamos a poner, era primero el tajín. Digo, perdón, sigo con el tajín. Era primero el chamoy y luego el tajín. Y así queda listo nuestro vaso. Y ahorita le vamos a poner el hielo y el agua. Aquí vamos a agregar el hielo. Vamos a agregarle para que quede rica esta agua. Ahorita con este calor, aquí en California hace mucho, mucho calor. Y aparte es más saludable que tomar refresco. Sí, bastante hielo porque luego se va a desbaratar, se va a disminuir. Tenemos un popote. Ahora sí vamos a agregar. Aquí dejamos unos de tamarindo. Ahí para la decoración, así algo bonito. Ahora, aquí vamos a agregar ya nuestra agua de tamarindo. Vamos a agregarle a este pequeño nuestro vasito. Ahí ahorita le vamos a poner un poquitito más de hielo para que se vea bien, bien llenito. Un poquito más de hielo. Vamos a ponerle un pepino. Poquito de chamoy. Chamoy, este tajín. Así. Y pues miren ahí qué rico nuestra agua, cómo quedó. Miren, pues así fue como quedó nuestra rica agua y refrescante. Miren. Ay, se le cayó el pepino. Miren, súper, súper rica. Y aquí quedó esta, miren. Muy, muy rica. Y pues espero que se les antoje y que prepare nuestra rica agua de tamarindo. Miren. Muy, muy rica.
Bueno, aquí está mi hija Lucy, le va a dar el punto bueno al agua de tamarindo. Miren, ya que está de antojo, todo se le antoja ahorita. Yo iba a probar, pero dijo, cuando estaba viendo que lo estaba haciendo el vaso así, dijo, yo pruebo. Le dije, ah, bueno, pues no siempre quiere, ¿verdad? Vamos a aprovechar. Está rica, bien refrescante. También, si no quieren hervida, la pueden hacer remojada, la pulpa de tamarindo, remojan el tamarindo y nada más le sacan la pulpa. Pues quedó muy rica, refrescante, ¿verdad? ¿Está buena? Sí. Bueno, pues esperamos que les haya gustado y gracias por el apoyo, por mirar mis videos y gracias y nos vemos en un próximo video, si Dios así nos lo permite.